Egunon, buenos días. Euskadiko alderdi sozialistaren barne prozesua maitu eta gero, idazkarin nagusi izendatu berriak bildu egin gara, urrengo urteetan ditugun erronkaak aztertzeko. Dakizuen bezala, hilabete mugituak bizi izan ditugu alderdi sozialistaren barnean, Espainiako, Euskadiko eta Iru lurraldeko barne hautezkundea gure militanten mobilizazioa eskatu dute, eta posik gaude. Primero, Primaria garbi egarden eta irekiak izan ditugulako. Ez dago gaur Euskadin eta Espainian ere horrelako prozesu demokratikorik. Eta orain indar berri hori, ilusio berri hori, eguneroko politikara eraman behar dugu. Ekimen zehatzetan bihurtu. Gure indar politiko guztia erabili eskubide sozialak defendatzeko eta Euskal Ekonomia eta Gizartea modernizatzeko. comparezco como ven junto a miguel torres en Andueza y cristina gonzález después de haber sido proclamados definitivamente secretarios generales del partido socialista de euskadi euskadi y cosquerra en los tres territorios y en mi caso personal en euskadi. nos toca a nosotros cuatro tomar las riendas de esta organización para los próximos cuatro años y por eso tenía especial interés en juntarnos hoy y hacer una primera apuesta en común del proceso vivido en los últimos meses y del tiempo que se nos abre ahora en el Partido Socialista y en el conjunto de la sociedad vasca. Y lo primero de todo, quiero mostrar mi satisfacción, sobre todo por el desarrollo de estas primarias, un proceso democrático, abierto, transparente, que nos ha permitido con contrastar ideas y movilizar también a nuestras bases, asistiendo a las charlas que hemos hecho en las agrupaciones o avalando a uno u otro candidato con unos niveles de participación, la verdad, muy altos. Porque después de las primarias del Partido Socialista Obrero Español, que, como saben, fueron especialmente intensas y exigentes, nuestra militancia se ha vuelto a movilizar en Euskadi, consciente de que es ella la que debe definir el futuro de nuestra organización y de que en su mano está definir qué Partido Socialista de Euskadi quiere y cómo quiere hacerlo posible. Y ningún otro partido, hay que decir y reconocerlo, tiene un proceso y unos niveles de participación como el nuestro. Y es de verdad para mí un honor liderar una organización con gente tan implicada y tan comprometida como la militancia del Partido Socialista de Euskadi. Y ahora lo que nos toca a nosotros cuatro es preparar un buen Congreso de Partido. Nos toca debatir y acordar la que será nuestra línea de actuación política para los próximos cuatro años. Hemos pasado muchos meses, demasiados quizá, eh, mirándonos hacia adentro, discutiendo sobre nuestra organización, sobre nuestros liderazgos y también sobre nuestras decisiones pasadas. Bueno, ahora lo que toca es volver la mirada hacia afuera, hacia la calle, hacia la gente que sigue pasándolo mal, hacia quienes nos votan y también a quienes no lo hacen, pero confían en un Partido Socialista responsable y fortalecido capaz de liderar de nuevo las grandes reformas que necesita el país, de extender derechos, pero también de combatir la creciente brecha de desigualdad entre los que más tienen y los que menos. Y ese es uno de los objetivos del próximo octavo Congreso del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cosquerra, que celebraremos el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre aquí en Bilbao, en el Palacio Euskalduna. Los equipos de trabajo están ya avanzando en unas ponencias política y orgánica que, como les decía antes, pretenden ser la hoja de ruta de los socialistas vascos para los próximos años y dar respuesta a la gran revolución tecnológica que asoma ya en nuestra sociedad y para la que tenemos el deber de preparar a Euskadi para que la afronte con éxito. Tenemos un objetivo también principal, ser la principal referencia de izquierdas y de progreso en Euskadi. Siempre lo hemos sido. Pero mantener este estatus en el momento actual exige repensar políticas y exige replantearnos conceptos. Todo ha cambiado. El trabajo ya no es lo que era. Nuestras grandes empresas son pymes que luchan por sobrevivir día a día en un mundo cada vez más complejo y más globalizado. Y tenemos que ayudarles no solo a ser competitivos, sino a sobrevivir con éxito a la revolución digital. Los planes de empleo y reactivación que estamos impulsando desde las instituciones se están demostrando efectivos, pero también es verdad que a nuestro alrededor encontramos cada vez más trabajadores precarios, jóvenes y no tan jóvenes, autónomos sin garantías, a los que nuestros grandes debates sobre derechos laborales les quedan demasiado lejos. Y el futuro se prevé todavía más peligroso con la proliferación, como suele llamar Estefanía Joaquín Estefanía, el de los trabajadores low cost asalariados en plataformas digitales que bajo la excusa de la economía colaborativa niegan toda protección a sus trabajadores. Y esa realidad va a llegar. Esa realidad está ya aquí entre nosotros, como está la de la realidad de las Kellys, de los nuevos negocios de transporte, trabajadores de saldo, en un mercado que solo piensa en sus beneficios particulares. Y esa es la clase trabajadora del siglo XXI y a ella tenemos la obligación de atender los socialistas. Y para ello tenemos que hablar de derechos sociales, de garantizar que cada ciudadano vasco, por el mero hecho de ser ciudadano vasco, tenga asegurada una calidad de vida. Es hora de superar el viejo debate también de las ayudas y prestaciones y configurar los servicios sociales de verdad como el cuarto pilar del estado de bienestar, que debe ser al nivel que están la sanidad, la educación o las pensiones. Y construir un sólido sistema vasco de servicios sociales equitativo, eficaz y de calidad, que a su vez sea generador de empleo, de riqueza y de innovación. Un Euskadi de ciudadanos iguales, que ponga especial énfasis precisamente en las que son menos iguales, en las mujeres. Avanzando en medidas de conciliación, de igualdad salarial y de igualdad de oportunidades. Y combatiendo con todos nuestros medios y en todos los niveles la violencia de género. La expresión más dramática de ese machismo enraizado de forma inaceptable en nuestras sociedades. Esta es la Euskadi que viene y esa es la Euskadi en la que los socialistas vascos queremos ser la garantía de progreso. Y este camino que venimos recorriendo desde hace tres años cuando cogimos las riendas del partido, cogiendo el testigo que nos dejó la generación de Pachi López, de José Antonio Pastor o de Charlie Prieto y ahora de Iñaki Arriola en la persona de Neco Andueza, a ellos les tocó combatir el terrorismo y consiguieron el hito histórico de llevar a un socialista a la lenda caricha. Nosotros y nosotras, sin ETA y en una situación política por fin normalizada, tenemos la tarea de liderar en Euskadi las políticas sociales y de transformación que durante años estuvieron apartadas por cuestiones más urgentes. La tarea de afrontar sin restricción de ningún tipo los debates del siglo XXI. ¿Cómo somos competitivos en una economía de mercado sin convertir a Euskadi en una sociedad de mercado? ¿Qué sistema de bienestar impulsamos? ¿Qué modelo fiscal queremos? ¿Qué modelo territorial que garantice iguales derechos a todos los ciudadanos vascos, que son diversos en su pluralidad? Los socialistas vascos vamos a estar allí poniendo desde los gobiernos o desde la oposición el acento de izquierdas a las políticas de este país, conscientes de que si nosotros no lo hacemos, nadie más podrá hacerlo. Gurelburu Adá es que recóeta progresus coalderdin y satéa euskadin. Betida Niki Sangara, Mendean. izaten jarraitzea, politikak eta ekimenak birpensatzea eskatzen du. Lan eredua, herri eredua, ongizate sistema, gure zerga sistema, hori guztia birpensatzea. Behin, etaren mehatzua amaituta, jada ez dago oztoporik Euskal Gizartearen benetako erronkei aurre egiteko. El reciente proceso de primarias ha supuesto una consolidación del cambio que Miquel, Cristina o yo misma empezamos en 2014 en nuestras organizaciones, así como la nueva entrada de una nueva generación de la mano de ENECO en Guipúzcoa. Satisface comprobar que los socialistas vascos seguimos manteniendo banquillo y la capacidad de seguir impulsando nuevos liderazgos, que fue uno de los compromisos que adquirimos hace tres años. Nuestra labor es aprovechar ahora este flujo constante para impulsar nuevas ideas y nuevas políticas, para seguir siendo, como digo, la referencia de izquierdas en Euskadi. Nunca hemos perdido de vista ese objetivo. Lo que toca ahora es adaptarlo a la Euskadi del 2017 y de los próximos años. Es que Rico Ascoetorchegat y Cabrónaño está bueno, Galderedik, Padeu Casuero. Bueno, ez da egon harremanik eh, bakarrik, eh batzuen aldetik errekurtsoa sartu ondoren, ba bueno, eh soluzioa etorri da, da eh beste organo federal batzuetatik emaitza eta hortan geratu da guztia. Sin ustia hundabe Eh, usted, cuál es su posición? Pues mire, precisamente ayer tuve el placer de escuchar a Felipe González en primera persona, atendí la conferencia y lo que dijo el presidente González fue algo muy razonable y que funciona en los modelos federales en los que los socialistas nos queremos mirar siempre, ¿no? que es la lealtad de los estados federales hacia el gobierno federal... Y el respeto también del Gobierno federal hacia los gobiernos federados. ¿En qué se traduce esto en una situación como la de Cataluña en la España de hoy y con respecto al orden constitucional? Pues en que tú tienes un marco legal en el que tienes que jugar, que se puede cambiar, pero que tiene unas reglas para ser cambiado. Y que, por lo tanto, la obligación de todos, de todos los poderes públicos, es que nadie se salga del orden constitucional, es decir, que no, hayas, no hagas leyes fuera de la ley. De la máxima ley que es la Constitución española, y que por lo tanto el Gobierno de España y el conjunto de poderes públicos españoles tienen la obligación y el deber de mantener el orden constitucional y todas las leyes que se emitan de todos los poderes públicos españoles, incluida la Generalitat de Cataluña, dentro de todo el marco legal que es la Constitución del 78. Y lo que vino a decir el presidente González es que es un artículo ambiguo y flexible. Que tiene una aplicación flexible también. Bueno, pues, ¿qué sería la suspensión de la autonomía? No? no, hombre, eso es una lectura demasiado simplista. Mantener la legalidad no significa suspender la autonomía. Mantener la legalidad puede ser, suponer lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España, que es suspender aquellas cuestiones que exceden de la legalidad vigente y que eh, el Gobierno catalán ha ido eh, aprobando ¿no? eh, y lo va dejando en suspensión. Bien puede ser una partida presupuestaria y, por lo tanto, la ley de presupuestos, bien puede ser eh, una ley del Parlamento o un decreto que eh, apruebe la Generalitat de Cataluña. Son cosas diferentes, ¿no? no. Yo, de lo que estoy a favor, es de la democracia y la democracia se basa en las leyes. Y lo que me parece absolutamente antidemocrático es lo que estamos viviendo hoy en Cataluña. Estamos viviendo la ruptura de la sociedad catalana. Es una irresponsabilidad máxima porque todos sabemos cómo va a acabar el asunto. Es decir, Cataluña no va a ser independiente. Pero, sin embargo, los dirigentes catalanes están abocando a la sociedad catalana a una profunda ruptura, una brecha tan enorme que va a durar. Yo diría que una generación entera, por lo menos, que se cure. Y eso es absolutamente irresponsable. Y desde luego me alegro mucho que mis compañeros del PSC y el Partido Socialista Obrero Español en su conjunto siempre haya mantenido una mano tendida hacia la gente que vive en Cataluña y que quiere seguir viviendo con el resto de España. Porque eso es lo que tenemos que hacer, buscar salidas desde el diálogo político, desde la política. Porque hay mucha gente en Cataluña que está muy enfadada pero que quiere seguir viviendo con el resto de España. Y eso es lo que hay que hacer, buscar un marco de convivencia. Bueno, siempre ha sido conflictiva la presencia de la, de la Icurriña. ¿no? Yo, desde luego, como Partido Socialista de Euskadi, lo que tengo es un profundo respeto hacia la comunidad foral de Navarra y hacia todos los navarros y navarras. ¿no? Y creo que hoy es un día grande para ellos, es el día del chupinazo, de las mejores fiestas que hay. Y por lo tanto creo que utilizar las fiestas para hacer política es un flaco favor a todos, ¿no? a quienes defienden la icurriña en Navarra, pero sobre todo al pueblo de Navarra. La forma... Eh, teniendo en cuenta que uno de los eh, puntos eh, del acuerdo de gobierno entre, con el PNV es abordar esa reforma fiscal, no sé si eh, el planteamiento del Partido Popular de Ciudadanos de esa reforma del PF es exportable también a, a Euskadi. No sé si podría ser aplicable también dentro de esa reforma que hay que abordar en Euskadi. Porque... Bueno, en Euskadi abordamos una, una reforma en el año 2013 que tuvo su efecto a partir del 2014 y que fue una profunda reforma fiscal que ha permitido a Euskadi tener eh, resultados positivos desde el punto de vista de la recaudación para poder mantener nuestros servicios públicos en unos niveles aceptables sin recortes y por lo tanto se puede decir que ha sido una reforma de éxito. La opinión de los expertos nos dice que tampoco se puede estar eh, modificando la fiscalidad en profundidad cada dos años, no es decir si una reforma funciona hay que dejar que funcione. Otra cosa es que lo que nos hemos comprometido el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi es a analizar junto con los diputados de Hacienda, que son en realidad pues, bueno, los, los expertos en la, en la materia, ver si hay que realizar algún ajuste puntual que permita que esa reforma bueno, pues, siga funcionando tan bien como ha venido funcionando hasta ahora. ¿eh? Ese es el compromiso y en eso estamos, en el análisis de, de las normas forales fiscales que tenemos. Y, por lo tanto, lo que hagan en el territorio común con respecto a la fiscalidad, ese acuerdo del Partido Popular con Ciudadanos, no tiene necesariamente que ser trasladado a los territorios históricos vascos, que, como sabe, tenemos nuestra propia autonomía fiscal. Y, bueno, creo que, además, eh, sabemos utilizar la herramienta de la fiscalidad, desde luego, los socialistas siempre hemos trabajado para que así sea, para que sirva para luchar contra el fraude fiscal y para tener unos servicios públicos de calidad porque cuando le preguntan a los ciudadanos vascos por la sanidad que quiere la educación que quiere bueno quieren todo de mucha calidad ¿no? bueno pues si queremos mantener unos servicios públicos buenos tenemos que tener una, unos impuestos a la altura de poder eh, pagar esos servicios no y yo creo que ahí hay un cierto consenso político entre la ciudadanía y los dirigentes y en eso en eso estamos no pues interesante. Nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta y estamos analizando eh, la propuesta que los socialistas tenemos para la fiscalidad y el Partido Nacionalista Vasco la suya. Y lo que estamos haciendo es un análisis de cómo ha funcionado la reforma que hicimos hace tres años y ver si hay que realizar algún ajuste. Pero nosotros la gran reforma ya la hicimos, cosa que el Partido Popular en España no ha hecho en cuatro años, incluso en el previo a elecciones, recordarán ustedes que tuvo el valor de bajar los impuestos cuando sabía que no le iban a cuadrar las cuentas y que desde Bruselas le iba a venir un tirón de orejas y ahora eh, bueno pues ante la necesidad de aprobación de techo de gasto y demás equilibrios parlamentarios ha forzado una rebaja fiscal que tampoco la conozco en detalle y por lo tanto tampoco voy a aventurar muchas más conclusiones pero que bueno mmm, no sé creo que en un país como España donde la desigualdad es tan grande y donde los desempleados han perdido muchas eh, prestaciones y tenemos muchos millones de familias que están por debajo del umbral de la pobreza, creo que lo que hay que hacer más que recortar es ayudar ¿no? a cómo sacamos de la pobreza a todas esas familias, porque en el fondo estaríamos beneficiando al conjunto de los ciudadanos españoles. ¿es ah, que bueno, yo creo que es positivo que, que el presidente del Gobierno de España se reúna con el principal jefe de la oposición. Tenemos retos importantes encima de la mesa y, sobre todo, yo me quedaría con lo positivo que seguramente saldrá de esa reunión, que son los puntos de encuentro. No, Yo creo que necesitamos… Eh, demostrar a los ciudadanos que somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas y creo que por ejemplo eh, con respecto a Cataluña creo que habrá eh, un principio de acuerdo entre bueno el presidente del gobierno y el primer jefe de la oposición que es Pedro Sánchez que es el Partido Socialista Obrero Español no, Cataluña, ¿no? daiteke artikulu horri helduz eh, murrizketa edo kompetentziatan edo ez ez, 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 da sartzea murrizketan kompetentzietan da zuk legalidadetik kanpo ipintzen bazara legalidadean ipintzea hori da justo hau da, referendum bat konbokatzea lege baten bidez edo dekretu baten bidez hori ez dago zure eskumenetan hau da zuk eh, autonomia estatute, estatutora joten, jotzen basa, baduzu Eta irakurtzen badituzu artikulu guztiak ez duzu topatuko inundik inora olako artikulorik, orduan ez da kompetentzie deskumen eskumen bat ebastea, baizik eta zuk legalidadetik kanpo ipinizara eta ni gobernu bezala, hau da Madrilgo gobernu bezala, daukat e, ba, bueno, beharra zu legalidadean e, ipintzeko, justu hori, eh? Horrez egaitik esan dut, e, oso orokorra asko hitz egiten da artikulu hori buruz, baina nik uste dut politika praktikan, eguneroko politika praktikan hori egiten da. Ze, hori da zure beharra, zure, hau da, gobernu baten beharra da, konstituzioa betetzea eta legeak betetzea, hau da. Puzdemonek, ezke kuriosoa da, Puzdemon, berak, ez, presidentea dela, konstituzioari esker eta autonomia estatutuari esker. Eta kuriosoa da, aldentzea, ez, lege hortatik, beste lege bat sortzeko ez dakit nondik, ez. Orduan, ze egin behar dute botere publikoak? badana, bueno, bueltatu mm, egon behar den lekura, ez? Besterik, ez? Nik uste dute, oso nik uste dute txarrak izan direla, adibidez, kospedal handereko handerearen adierazpenak, ez? Nik uste dute ez, ez direla batere onak eta klimarako ez dira, ez dira onak, ez? Nik beti esan dudan bez, moduan lehen, guk nahi dugu gehiago eskua luzatu, eh, elkarrizketa politikoa martxan ipini eta, bueno, proposamenak mai gainean ipini. Beintzat guk beti ipini ditugu proposamenak, ez? Alde batetik, ba bueno, konstituzioaren erreforma, ez dakite itun fiskala, bueno, hainbat eta hainbat gauza ipini ditugu mai gainean eta espero dut ba aurrengo hilabeteetan han bizi diren e, eh, jendearentzat garrantzitsua diren gauzei buruz hitz egitea, ez? Eta nik ezagutzen dut ondo Katalunia, eta nik badakit han milaka pertsona daudela, milioika nahi dutena jarraitu eh, Espainiarekin bizitzen, ez? Eh? Orduan, oiei hitz egin behar diogu, oiei, ez? Bueno, hori da. Bai, <laughs> kasualitatez eta azkeneko pesoeren kongresuan plurinazionaltasun hori onartu zen. Agian dukena da hemenko ponentzia politikoak hori poli, nola bilduko dut eta bidean ponentziaren ardura eta nortzu izango dira. Ba, azkenengoa oraindik ez daukagu definituta. Jakingo dozu zure momentuan, eh? Baina lehenengoari helduz, bueno, a ber, ponentzi federala denok asim, asumitzen dugu. Ze, hau da, PSOE danak gara peso ez? Baita ere, alderdi sozialista, Euskadiko alderdi sozialista, PSOE da. Ordan, ponentzi hori gure ponentzia egiten dugu, ez? Geurea da baita ere, baina guk egingo dugu ponentzi bat noski Euskadiren ikuspuntutik, ez? Eta gure gauzei buruz hitz egingo dugu. Guretzat beti esan dut eta dakizunez, guretzat nominalismoak ez dira garrantzitsuena, hau da puntu garrantzitsuena, ez? Eta horrezagaitik baita, baita ere gu autogobernuaren ponentziaren barruan eta an erregistratu genuen txosten bat oso zehatza autogobernuaren erreformari buruz. Eta testu horretan, ipini genuen, e, guretzat Euskadi nazio bat dela eta nazio definizio bezala agertzea urrengo, gure urrengo estatuto berrian ez geneukalako inengo problemarik izango. Ez? Hori... E, nola esan, tresna bat balitz eh, adostasunak bilatzeko, ez? Eta beste aktore politiko batzuk eh, eroso sentitzeko. Azken finean, Espainia plurala da, baina Euskadi baita ere oso plurala da. Gure gizartea oso anitza da, ez? Orduan, bueno, anistasun hori eh, aitortu behar da, bai Espainia mailan, baina baita ere Euskadi mailan, ez? Eta guretzat esan dudan moduan, guretzat garrantzitsuena da, puntu garrantzitsuena da politika sozialistak aurrera ateratzea blindatzea gure eskubide sozialak autogobernoa terresna bat izatea hori lortzeko eta bueno nazioa ba bueno guretzat ez da problema baina ez dugu jauzi nahi edo debate guztia hortan ipini ez e, nominalismoak azken finean ez dira hain garrantzitsuena ez garrantzitsuak